No, vamos juntos. Bueno, uno, dos, tres. Pa. Ahí está. No, menos coordinación, por favor. Meta, vamos a saludar porque me da. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Eso? ¿Así, así? Sí, así, así. No, o sea, nada. ¿Así? Claro, así. Ahí, pa. Ahí mostramos ahí. Por favor, yo no sueltita, te puedo creer. No, rocito. Muy sueltita, tremendamente sueltita. Primavera, tremendo. Verano. Llegó la primavera, bienvenidos a otra cancha. ¿Cómo anda la gente? Estamos en Compose con la coreografía. Con la escenografía. Escenografía. Coreografía, perdón. Sería. Claro, lo que no podíamos hacer recién. Claro. Eso no. Claro, con claro. Yo me puse un reloj ahí de Vivi Peralta también ahí, como usted. Muy bien. Para hacer juego con usted, ¿vio? Claro. Para que el gorrito no quede desentonado en la primavera, en la flor más linda de la primavera, que es usted. Ay, gracias. ¿Cómo pero le igual va? No le creo. Muy bien, muy bien. ¿No? ¿Viste que no le conforma nada? A ellos no les conforma nada. ¿Viste? ¿No te creen? ¿La alabas? No te somos crees. Así, no ya. Intentes comprenderlo. Por favor, escuchame una cosita, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? Muy, pero muy bien. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas como siempre. La liga ahí a la vuelta de la esquina, en ahí, cualquier momento ahí, arranca. A pasito. Y ya vamos a tener, tengo pedidos bueno. De los planteles, pero se lo voy a contar después. Bueno, porque ellos quieren la selfie cam. Por ejemplo, me han amenazado casi de muerte de olímpico. Ni aparezcas vos, gordo, me dijeron. Sí, ya vamos a ir, ya vamos me a agarró Damián Tintorelli en Quimsa y me dijo, ni pises vos. Entonces, está bien. Somos muy solicitadas la gente. Como ustedes quieran, no hay problema. Bueno, vamos ahora con el primer título. Vamos con el primer título. Boca y San Lorenzo no aflojan. Bueno, tremendo. ¡Los claro! Muy bien San Lorenzo y muy bien Boca, bien, Boca. De Carlos Tevez. Muy aplaudido el gol de Carlitos. Sí, tremendo. Tevez está en su mejor momento. La verdad que hay una diferencia grande entre Tevez y el resto del fútbol argentino. Hay que disfrutarlo a Carlitos. Boca y San Lorenzo que le han sacado 9 puntos a River, por ejemplo, que ha perdido el fin de semana. Bueno, River viene a ganar y pierde con San Martín. Es una cosa de loco. No, no importa. Bueno, continuamos así con que River. Bien. ¿Te parece? Sí, por favor. Gallardo hasta el 2017. Muy merecido. El técnico de River ha firmado su nuevo contrato y dirigirá al millonario hasta diciembre del 2017. Así que proyecto a largo plazo en el fútbol argentino y eso está muy bueno. Central Córdoba para todo el país. Porque juega el viernes, abriendo la fecha de la Primera B Nacional, 9 de la noche, televisa la televisión pública. Andrés Merlo será el árbitro y recibe nada más y nada menos que al único puntero de la Primera B Nacional, que es Patronato de Paraná. Así es, que jugó también con Juventud Unida de Gualeguaychú. Exactamente, que sumó punto. Exactamente. Mitre, tropiezo en el sur. Tropezó. Porque en realidad tropezó es por la derrota, porque por lo que me dijeron no jugó mal Mitre, pero bueno, no pudo ganar y acá lo que importa es conseguir los 3 puntos. Habrá que ganar este fin de semana cuando reciba en su estadio a Unión Aconquija para no perderse del lote de los punteros en esta fase final del Federal A del Aurinegro, ¿no? Así y después el último tiene que ver con lo que a usted más le gusta, con el que más le gusta. El misil hizo historia, señoras y señores. Tremenda la carrera de Matías Rossi. Así es. En realidad es el favorito de muchos. El Turismo Nacional, novena fecha en Olavarría. La verdad que el misil hizo historia porque largó en posición número 42 y llegó en la segunda. Pero una sanción del primer puesto de Juan Martín Truco le dio por ganada a esta competencia. O sea, salió último y terminó y quedó primero. Así tremendo es. Lo del misil, es una cosa de loco. No me gusta el tema, vamos a sentarnos. Bueno. No me gusta el tema misil. No, no. Misil, bueno, es por lo rápido. También no le dicen el granadero. Bueno, ahí me gusta un poquito más, ¿ves? Porque misil no es como muy varonil, no, no. Y bueno, no se puso él. Algún día lo quiero tener acá yo en el piso. Ya tuve la oportunidad de charlar traerlo, en otra cancha. Vamos a traerlo, con el granadero, como le dije. Nos prometió que iba a venir. Sí, sí, aparte me dicen que pisa Santiago y pregunta por usted. Sí, es verdad, pero bueno, porque somos amigos, compartimos trabajo y... ¿Con derecho a...? No, nada que ver, amistad nada más. ¿Está bien? No, yo pregunto, yo no tengo idea del automovilismo, así que no tengo... Dejemos los autos de lado, nos metamos en el rugby para arrancar, ¿le parece? Así es, y bueno, hablando de rugby, como usted dice, es un deporte que crea muchas amistades desde que son jóvenes hasta adolescentes. Crea muchos amigos dentro de este deporte, sí, es lo que tiene, me parece que se caracteriza mucho. Sí, es el tercer tiempo también, del que se habla mucho también, más allá de lo que se come y lo que se toma,
Es muy importante en el rugby el tema de la amistad después de cada partido y todo lo demás. Así es, cosecharon amistades durante a lo largo de la vida. Y este es un homenaje que hicieron los chicos tanto de O'Lion, de Lawn Tennis, a Fernando Turco Adur. Vamos a ver el segundo encuentro de rugby en honor a Fernando el Turco Adur. We should all die together. Raise a glass of wine. El día de hoy vamos a tratar de homenajear y de recordar a nuestro querido amigo. Hoy estamos realizando la segunda edición de este encuentro, Por Siempre Turco Adur. Aquí hay gente del Santiago Lawn Tennis Club, de O'Lion Rugby Club, y estamos esperando que lleguen nuestros amigos de Cardenales, de Tucumán. Pero quiero destacar fundamentalmente la amistad, la buena persona, una persona noble, que era lo que más lo caracterizaba a nuestro queridísimo amigo el Turco Adur. Fernando ha sido muy bueno, muy bueno. ¿Por qué eligió el rugby? Esa es una pregunta que hasta ahora nosotros mismos no sabemos, ni señora ni yo. Él tenía muchas amistades. Él se relacionaba con gente del fútbol, del básquet, de poner rugby. ¿Desde los cuántos años iban al curso? De los 8 años que iba allá. Fernando siempre ha tenido todos los amigos allá. ¿Alguna travesura que hizo el Turco donde estaba jugando o cuando era compañero de ustedes? Travesuras, un montón. Bueno, una vez contaba, una chiquitita nomás. Hace 18 años atrás. Junio, exactamente. Sábado, había nacido la María Paula, la nieta. Y me estábamos tomando en Quintina. Había un barcito en la esquina de la leche y libertad. Quintina. Y estaba Macho el Turco y dice: miró cuando mañana diga mi papi, feliz día. Igualmente, hijo. ¿Alguna vez lo puso en penitencia? No, nunca, la madre. Digamos, toda la infancia de Fernando, ellos conocen todo lo que era. Yo trabajaba en Agua y Energía y andaba por todo el país. Entonces la madre lo que lo manejaba. Tell me that you turned down the man who asked for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all to leave. And would you take away my hopes and dreams and just stay with me? Ha dejado muchos amigos, todos. Usted ve que aquí, gracias a ellos, todos son como de casa. Bueno, yo soy de La Habana también y junto con Martín eran los que me inician en el rugby a los 12 años. Y era una travesura asistir a los entrenos de la banda Santiago en bicicleta. Y volver y risas y entrenos y más risas y divertimentos. Compartir las cosas que el rugby nos inculca. Son cosas que quedan grabadas a fuego, no se borran más. Puede. Vení, chica, a contarle del bautismo, vení. Dale, vení. Dame, no, esto no se puede contar. No, una anécdota era, cada vez que íbamos a la casa, saltaba la tapia al vecino a robar la cerveza. Y llevaba para el tercer tiempo los partidos. Y bueno, después también ha incursionado, últimamente ya también era el rugby y el tour. Y bueno, desgraciadamente, los gallos también. Me roban los gallos y hacía pelear él. Nosotros éramos un equipo humilde, chico, de Santiago del Estero. Y con el Turco compartimos el rugby infantil, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Jugamos en el seleccionado de Santiago. Así que nos une una historia realmente hermosa. No, por ahí José Martín contaba Del paseo que se daba en el ómnibus cuando volvíamos de las fiestas, y eran 2 o 3 vueltas dormido, y hasta que le decía: bajate, que ya vas 3 vueltas y no sé dónde te tiene que bajar. La verdad es que se lo extraña, es un tipo muy noble, muy, muy, muy amigo, lo que se rescata es el valor de amistad que tenía el Turco.
y fundamentalmente una amistad que el rugby nos ayuda a desarrollar a través del tiempo. Do my senses come to life while I'm stumbling home as drunk as I have ever been and I'll never leave again. Tremendo y emotivo homenaje al Turco Adur, al negro querido, a quien extrañamos mucho, lo que hemos podido conocerlo, una enorme persona. Le mandamos un saludo a Beli Moki ahí también, que forma parte de su banda de amigos también. Estuvo presente, pero llegó la hora de la comida, como siempre. De costumbre. Homenajes en vida o no, Moki cae a la hora de la comida, hermano, olvídate. Déjame mandarle un saludo a Guillermo Tuma, al papá de Fernando, que la verdad que nos trataron muy bien, a toda la gente que nos... a Susana Zat y bueno, también a su novio, Huguito Guzmán, que nos trataron muy bien. Uno de los mejores amigos que tuvo el Turco Adur es Huguito Guzmán, así que bueno, felicitaciones por este hermoso y emotivo homenaje que le han hecho a una gran persona como el Turco Adur. Bueno, hablando de personas, momento de Nota Otra Cancha. A ver. ¿Sí? Personas, personajes y personalidades. Tres palabras que van perfectamente con el señor Dardo Gómez, campeón en todo en el físico-culturismo santiagueño. Hoy un gran preparador físico, un hombre que le habla. Le gusta hablar. Marcelo García, usted piensa, habla, Dardo. Mucho. Puede tener su programa en tele tranquilamente. Así es. Pero tiene una historia de vida, la verdad que es sorprendente. Así que a los que no conocen a Dardo Gómez, esta es la primera parte en Otra Cancha y espero que la disfruten. ¿Nacido en este barrio, en este lugar? Acá yo he nacido, no, he nacido, sí, en Santiago, entre el puestito de San Antonio, en el campo, y este lugar que es Villa Constantina, son dos lugares muy... referente de Santiago. Sí, un lugar donde el deporte es algo natural, donde sí, te puedes pensar... ¿Y el puestito de San Antonio hasta qué edad? Tuve hasta los 9 años, pero de ahí iba y venía, es como que mi mamá nacida ahí y mi papá nacido en Cilíntica. Soy de orígenes bien tutelares, claro, bien santiagueños. Y bueno, llego a este barrio que es muy deportivo, desde Pollo Roldán, desde Hugo Cejas, el club, desde Claudio Con, Pichulo González, bueno, tantos referentes del deporte que estaban vivos y... Claro. Uno se cría ahí, bueno, termina haciendo algo porque obviamente hablamos de rodillas. Barrio, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, ¿qué te acordás? Yo de chico era muy gordito. Era gordito, una cuadra que se tiene que ir al arco, evidentemente, porque obviamente en un barrio sobre todo funcionan los códigos que nadie te dice, pero vos sabes que vas al arco. Nadie te dice que tenés que ir. Pero tenés que ir al arco solo. Entonces, en algún momento nosotros somos una familia muy humilde, muy laburante, pero... de barrio, de una villa, Villa Constantina. Mi papá por fin pone cortina en mi casa y el señor que pone la cortina tenía la bolsita que traía sería el palito donde va la cortina, claro. Entonces yo me lo hago quedar y me lo pongo a la vuelta de la paz y corrí por la vía porque al frente había una vía. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 9 años, 8 años. O sea que la locura de hoy que le trasladás a toda la gente acá adentro, arrancó vos ya poniéndote la bolsita, claro, de 8 años. Claro, yo después en el área me doy cuenta que había una vocación que por ahí estaba ya en mí, que era... Primero ha surgido como que yo no quería ir al arco todas las veces, claro. Entonces me dedico a inventar, y obviamente en ese momento, un poco más adelante, armo mi primera pesa de cemento que la tengo abajo en mi recepción con el palo de escoba y comenzamos en un juego una tremenda relación entre mi cuerpo y el mundo exterior y buscar esos objetos que tenía que inventarlo porque no existía ninguna palabra que me asocie todavía con lo que después iba a ser mi profesión. No había plata tampoco como para comprar. En Villa Constantina estaba claro que no había. Entonces ahí comienza, de ahí paso a ser un adolescente muy flaco,
que hacía múltiples deportes. Yo era un tipo muy inquieto, está claro, un tipo de barrio. Estás mintiendo. Sos, no era. Y en algún momento de mi vida decidí ser militar, hecho que me enfermo en el segundo año de mi carrera, caigo en coma por exceso físico y mental. Y me rompo el lado derecho y el izquierdo. Me quedo un año postrado en una cama. ¿Un año postrado? Un año postrado en una cama, que aquí me recibe el doctor Álvarez y el doctor Espeche, que son los que me reciben en ese momento, porque el colegio militar me da de baja porque, bueno, entendía que había roto mi lado derecho e izquierdo de mi sistema nervioso y que estaba imposibilitado de por vida hacer actividad física y actividad intelectual. Entonces, bueno, decididamente ellos me dan de baja y vengo aquí. Un avión, me traen en camilla y aquí me quedo un año en cama. Y la verdad que realmente ha sido un momento, creo que para mi familia, más complejo que para mí. Y yo tenía la orden médica de estar un año en cama. Entonces, un año se cumple, ponerle, no sé, el 2 de mayo, que sé yo. Y bueno, como ven, me acuesto el 2 de mayo y me levanto el 2 de mayo en la puerta de mi cama, mi mamá, levantando porque ya está, yo cumplí. No, hijo, pará, no, vos sentamos y yo cumplí. Entonces me siento y yo empiezo a andar, cuando empiezo a fabricar mi pesa de cemento y que empiezo a practicar en mi casa, y ahí realmente me aboco a las pesas, entro a las pesas por una, por algo que me decía el corazón, porque no, otra cosa no podía hacer. Es algo que me ha permitido sentir como siento un atleta en la profundidad, que es. Yo después estudié la carrera de filosofía y como contradiciendo lo que los médicos me habían dicho, que no podía usar ningún lado del cerebro, ni derecho ni izquierdo, ni hacer fuerzas de por vida, ni estudiar de por vida, porque ese era el verdicto médico del colegio militar. La vida me ha llevado a estudiar filosofía, recibirme, escribir libros para universidades, estudiar entrenamiento, recibirme de eso también y ser campeón de pesas y hacer lo que supuestamente no debía hacer. Bueno, ahí pasamos la primera parte con Dardo. Alguien que vive por y para el deporte. Sí, totalmente, totalmente. Aparte de una historia de vida heavy, y todavía quédense ahí porque hay una segunda parte para seguir hablando de Dardo Gómez con él y obviamente para seguir conociendo su vida acá en otra cancha. Así que falta todavía de el campeón del mundo en físico-culturismo en aquella época. Tremendo. Qué bárbaro. Tremendo. Y ahora me parece que tenemos Vamos pausa. Vamos al primer corte y volvemos enseguida. Dale.